pero jamás se sabe si podría requerir fuerza de batalla adicional. Bumblebee puede encargarse del portal terrestre. Hora de hacerles daño a esos Decepticons. La señal es débil. Tal vez dieron con una beta, pero no encontraron mucho pulso de Energon. No aquí. Me consuela el hecho de que Megatron parece tan desesperado por encontrarlo como nosotros. ¿Ustedes dos siempre hablan tanto en estas misiones? ¡Descuida! ¡Soy un vehículo de emergencias! ¿Sabe que eres un bocón? Tal vez debería visitarlo y contarle. ¡Esfúmate, molino de ruedas! ¡Esfúmate! Esa es una buena idea. No te lo preguntaré una segunda vez. ¿Dónde está Megatron? ¿Era tan difícil? Ratchet, ¿qué estás haciendo? Obteniendo resultados. Y rompiendo el protocolo. Ese era un minero Decepticon. Clase obrera, no clase guerrera. Oh, y no me digas. Yo soy solo el médico. Los Autobots no hacemos daño a menos que todas las demás opciones se hayan agotado. Eso es lo que nos separa de los Decepticons. ¡Ja! De verdad es momento para otro sermón, Optimus. Tú no descubriste la ubicación actual de Megatron, ¿verdad? Pues yo sí. ¿Y sabes dónde hay una reserva de Energon crudo al alcance de la mano? ¡Pues yo sí! Basta, Ratchet. Cálmate. Calma es lo último que necesitamos. La calma nos hizo perder Cybertron. Los Cons tienen una nave, un ejército. Toda esta búsqueda de Energon. ¿Crees que Megatron no está preparándose para algo grande? Derrochamos recursos, persiguiendo sus migajas, cuando realmente deberíamos atacarlo con fuerza y atacarlo ahora. Precisamente donde le duele. Un ataque directo a los Decepticons solo provocaría represalias y podría causar pérdidas incalculables. Por ningún motivo arriesgaré vidas humanas. Pero no parece preocuparte arriesgar las nuestras. Pregúntale a Cliffjumper. Oh, lo olvidé. Él no puede estar aquí hoy. ¡Se acabó! ¿Sabes cuál es tu problema, Optimus? Para ser un bot tan grande y fuerte, eres blando. No hiciste chatarra a Megatron cuando tuviste oportunidad. Muchas oportunidades, de hecho. Temo que el Energon sintético ha nublado tu juicio, viejo amigo. Te voy a confinar a la base hasta nuevo aviso, Ratchet. Bumblebee, transpórtanos.